Para verificar la temperatura a la cual está seteado el equipo, se debe apretar Set. Aquí aparece la temperatura que está seteado el equipo. Para poder modificarlo, mantener apretado el botón Set hasta que la letra C empiece a parpadear. Podemos modificar la temperatura hacia arriba o hacia abajo. No sobrepase la temperatura a la que el equipo viene de fábrica, ya que si se baja aún más la temperatura, el evaporador se puede bloquear, presentando así problemas en su funcionamiento. Para setear la temperatura, debemos apretar la tecla Set una vez y de esta forma quedará guardado. Esta es la temperatura que tenemos actualmente dentro del equipo. Cuando quieran hacer el deshielo manual, se debe apretar la tecla DEF durante unos segundos. Cuando aparezca DF, el equipo va a empezar a hacer el deshielo. El deshielo llega a una temperatura máxima de 10 grados durante un tiempo entre 12 a 15 minutos. Cuando el equipo llegue a los 10 grados, automáticamente el compresor vuelve a su funcionamiento.